Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en la localidad de Wadowice, Polonia. Amante del teatro y la montaña, optó por la vida religiosa y tras ser ordenado sacerdote, se desempeñó como obispo auxiliar y arzobispo de Cracovia antes de convertirse en el primer papa polaco de la historia y en el primero no italiano desde 1523. El pontificado de la hora Juan Pablo II dio inicio en 1978 y duró casi 27 años, el tercero más largo de la historia. Fue un patriarca de la Iglesia muy querido, quizá en parte por haber sido el más viajero. Durante el periodo que fungió como sucesor de Pedro, Juan Pablo II viajó por 129 países, incluido México. Pero más de todo sabe gritar. ¡México siempre fiel! El Papa hablaba italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín, además de polaco. Y aunado a esto se convirtió en un emblema anticomunista. Beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483. En 2014, 9 años después de su muerte, él mismo fue llevado a los altares por el Papa Francisco, en medio de serios cuestionamientos sobre su manejo de las crisis históricas de la Iglesia Católica, relacionadas sobre todo con los casos de abuso sexual en su interior. Servo per amor.